Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Inspirar TV. Hoy estoy conociendo una nueva emprendedora de la provincia de San Luis. Su nombre es Karina Baudino y ella es la responsable de Canela Snack para mascotas, para perros y para gatos. Así es, ¿cómo estás, Manolo? Gracias por recibirnos, Karina. No, bienvenidos. Déjame decirte que me parece un emprendimiento súper colorido y sobre todo innovador. Porque es una idea, es la primera que nosotros conocemos acá. Sí, la verdad que buscaba hacer algo. Yo soy pastelera y repostera profesional y buscaba hacer algo para las mascotas, de la cual soy fanática. Fanática. Así que surgió este emprendimiento. Háblame un poco de vos, Karina. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, yo soy de Villa Mercedes. En una charla que tuve con mi hermano surgió la idea y después se fue dando, fui buscando hasta que encontré una profesora y con la cual hago los cursos. Es colombiana, ella es una médica veterinaria, especialista en nutrición animal. ¿Vos te especializaste en esto? ¿Estudiaste? Sí. Antes de salir al mercado. ¿En qué momento ocurríamos, que vivíamos cuando...? Y en la mitad de la pandemia fue. Estamos en la pandemia. Exacto, claro. En la mitad de la pandemia. Te tuviste que reinventar y empezaste a buscar estos horizontes. Exacto. Igual yo estaba trabajando en un comercio, era empleada de comercio, y bueno, ya este año decidí no estar más. Lo tenías de manera paralela, digamos. Exactamente, pero sin darle tanta... Claro, el tiempo necesario para poder hoy ser Canela Snack. La verdad, está buenísimo. ¿Por qué el nombre Canela? Un nombre al azar. No tiene ninguna historia, nada. Fue tomado al azar. Karina, contame un poco los productos que tenemos acá. ¿Qué ofrece Canela Snack para mascotas? ¿Qué tenemos? Bien, tenemos básicamente galletas, brownies, muffins, donas, pizzas, empanadas, tortas también. Tortas. Vos ofrecés el servicio de si hay alguien que nos está mirando del otro lado y quiere festejarle el cumple a su mascota. Exacto. Te llaman por teléfono, te contactan en las redes, que en un ratito nomás vamos a decirlas, y te pueden encargar. Sí. Haces pedidos. Siempre con unos días de anticipación. Previos. Exacto. Háblame de estas empanadas, miren. Ahora yo se las voy a mostrar, pero en un ratito las van a ver mejor. Estas empanadas son, te digo, las veo y me dan ganas de comerlas yo. Contame un poco. La masa, básicamente, de todos los productos tienen proteína animal. Bien. Carne, cerdo, pavo, porque hay perritos que por ahí tienen determinadas alergias. Claro. Y como principal ingrediente, la harina de avena. Harina de avena. De arroz puede ser también y de almendras. Ajá. Para determinadas patologías. Karina, esto no es alimento para darle al perro de manera permanente. No, esto no es un alimento. Esto es un snack que lo puedes utilizar para un juego, para un adiestramiento. Se lo puedes dar por día, porque la ventaja que tienen las galletas, que son duritas. Son estos huesitos. Exacto, en forma de huesitos. Entonces lo que ayudan es a limpiar los dientes. Ah, claro. También. Porque suelen tener muchos sarro, esas cosas. Exacto. Sí. Y después, ¿qué tenemos acá? Estas son como tarteletas. Esas son pisitas. Pisitas. Sí, lo que pasa es que no se nota mucho por el tema que es poquito el queso. Dado que tienen una pinta. Los perritos son alérgicos a la lactosa. Ajá. Al azúcar de la leche. Entonces se pone poca materia de queso. Cada pieza está cuidada 100% y pensada para el animal. Exactamente. ¿Y acá qué tenemos acá? Esos son unos muffins que pueden ir solos o decorados. En el caso de los colores, indican la verdura con la que está hecha. Ajá. Estos están hechos con espinaca, con remolacha, con calabaza y con zanahoria. Mira que son las verduras, digamos, que más colores tienen. Pero también pueden consumir perejil, cilantro. Claro, que son complementos que van bárbaros para el animal que ya consume su alimento normal. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, claro, sí. Y ahí logramos el equilibrio.
Hay que controlar la ingesta de todos estos productos, dado que la harina de avena y las verduras y las frutas tienen mucha fibra. Entonces puede que si el animal no está acostumbrado, claro, haga diarrea o vómitos. Existe algún cambio. Algo de eso. De lo normal, digamos. Sí, sí, sí. Karina, háblame de estos brownies, porque yo tengo unas ganas de... Yo tengo ganas de comer todo, te digo, esto, pero esos brownies... Los brownies están hechos con harina de algarroba para imitar el chocolate. Ajá. Tienen banana, como la forma de... O sea, la manera de endulzarlo, aceite de coco y harina de avena, por supuesto. Y harina de avena, qué espectáculo. Karina, decime... ¿A dónde tienen que comunicarse las personas que nos miran para poder adquirir estos productos, para poder llamarte, para poder encargarte una torta de cumpleaños? Bien, mi Instagram es Pastelería Canela 8. Pastelería Canela 8. En Instagram. Y mi teléfono es de Villa Mercedes, 2657-547080. Karina, contame un poco cómo fueron los comienzos de este emprendimiento en las ferias, cuando empezaste a caminar la provincia. Empecé acá en Villa Mercedes, las ferias, en el golf, y a la gente le llamaba mucho la atención. En la feria de emprendedores. En la feria de emprendedores del golf. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y fue linda, o sea, porque la gente se sorprendía, la gente pensaba que era para comer ellos. Claro, era para humanos. Exacto. Y no, bueno, también tuve buena recepción en San Luis, que he ido a las ferias del Ministerio de la Producción. Ajá. Y la verdad que... ¿Y te empezaron a comprar? Claro, yo fui la primera vez en una primer feria y bueno, la gente conoció el producto, las cosas, qué sé yo. Y después me empezaron a llamar por teléfono. Entonces yo tengo una amiga allá y que ella me hacía el delivery. O sea que te pueden encargar y vos, ¿sí?, podés despachar estas cosas, las podés despachar. Sí, 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 se puede. A cualquier punto de la provincia. A cualquier punto de la provincia. Ajá. Atenti que está bueno eso, ¿eh? Canela, snack para mascotas, pastelería, canina y felina. Para los gatos también tenés otro tipo de para alimento, los gatos, ¿verdad? También. No, sirven las mismas galletas. Pasa que por ahí el gato es un poco más delicado para comer. Y en el caso como ser de las tortas, la de gatos es específicamente de pescado. De pescado. Salmón rosado y camarones. Ajá. Y son chiquitas, o sea, porque el gato come poco. Claro. A diferencia por ahí de un perro. ¿Cómo te manejas con los precios hoy? Y los precios, la materia prima no es muy económica, pero le buscamos las vueltas, buscamos precios y tratamos de... Estar actualizado, pero tampoco... Claro, sin... Que sea accesible, o sea, que sea un producto accesible. Claro, claro. Bueno, Karina, la verdad, espectacular. Canela, snack para mascotas, pastelería, canina y felina. Si te quieren contactar, tienen que contactarse y meterse en el Instagram Pastelería Canela 8 y te llaman al 2657-547080. Karina Baudino es su nombre, emprendedora puntana que hace... Villa Mercedina. Villa Mercedina. ¿Qué tal, eh? Bueno, ya lo vieron. Nosotros nos volvemos a reencontrar después de esta pausa comercial. Karina, ¿qué vamos a hacer después? Después vamos a mostrar cómo hacer las galletas. ¿Me vas a enseñar? Y, exacto. Y vamos a decorar torta. Inspirar TV. Después de esta pausa comercial, volvemos. Canal 13. Bien nuestro. Bien, seguimos en el segundo bloque aquí en Inspirar TV y recorremos la provincia de San Luis. Hoy estamos en Villa Mercedes conociendo a Karina Baudino, que es la responsable de este emprendimiento de snacks para mascotas, para perros y gatos. Canela. ¡Qué grande, eh! Karina, bueno, ¿qué vamos a hacer? Contame. Bueno, ahora vamos a hacer unas galletas de pollo y perejil. Bien. Vamos a decorar los muffins. Vamos a decorarlos. Y vamos a realizar la decoración de una torta. Muy bien, ¿me vas a enseñar paso por paso? Paso por paso. Vamos charlando y bueno, Inspirar TV, vamos a cocinar.
Bueno, Karina, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a decorar dos tortitas. Bien. Son para perro. Esa es una tortita de una porción. Una porción. Y esta es una tortita de tres porciones. Tres porciones. O sea que vamos a festejar el cumple vamos a alguna festejar. Mascota. Exactamente. Bueno, ¿qué hacemos? Acá tenemos una preparación para la decoración. Que contame qué es eso. Esto es yogur griego preparado casero. Ustedes no saben el aroma que tiene esto. Esto lo preparo yo porque se hace con leche deslactosada. Bien. Los perritos no pueden consumir lactosa. Muy bien. Y aparte tiene una cucharada de queso crema para que le dé un poquito más de untuosidad. ¿La torta qué tiene? Las tortas están hechas a base de dos proteínas animales. Pueden ser pollo, vaca, cerdo, pavo, lo que fuere. Harina, avena y verduras crudas. En este caso, estas tienen zanahoria y zapallo. Muy bien. Rallado, crudo, que después se cocina en la cocción. Qué rico, qué rico. Si ustedes pudieran sentir el aroma de este yogur, es impresionante. Bueno, vamos. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Colorante. Colorante. Quiero que sea de color azul. Bueno, el colorante azul. Este. Bueno, abrimos nomás. Sí, sí. Con una cucharita que me han la producción me ha dado. Claro. ¿Una sola? Un poquito, no tanto, porque va a quedar muy oscuro. Así. Ahí. ¿Suficiente? Sí. Muy bien. ¿Revolves? Mezclamos. Exacto. Bueno. Sin miedo. Ustedes observen cómo va cambiando el color. Karina, es terapéutico esto, te digo que hace gimnasia también. ¿Sí? Y cuando más amas, ni te cuento. Claro. ¿Cuántas horas de tu día, mejor dicho, cómo organizás tu día con este emprendimiento? Y lo que es galletas, todos los días hago. Para reposición y para tener. ¿Se pueden frizar? No. No. No, las galletas no. No porque te duran entre 6 y 8 meses. Ah, bien. Y después todo lo que es, lo que lleva en su contenido los muffins, los brownies, donas, todo eso, al no tener ningún leudante químico. Claro, ningún conservante. Ningún conservante, eso lo hago a pedido. Ah, bien. ¿Con cuánta anticipación? Uno o dos días está. Te podemos encargar. Está bien, sí. Bueno, mira cómo me quedó. Miren. Hermoso. Hermoso. ¿Qué bueno, hacemos ahora? Ahora lo vamos a pasar a una manga. A una manga. Acá tengo la mía. Ahí está tu manga. Pero ¿cómo hacemos? Vos sostenela. Qué difícil que es esto, ¿eh? He hecho de todo en este programa yo, ¿eh? Sí. Y ahora asado. Ahí va. Bien. Listo. Ahora la cerramos. ¿Así? No, espera. Tiene una técnica. Claro. Es media grande la manga, pero no importa. Y a decorar. Y bueno, y ahí vos. Empezamos. Jugás con. ¿Puedo como quieras decorar? ¿Puedo diseñar como yo quiera? Exactamente. Miren, vamos a hacer así. Vamos a diseñar de esta manera. Todo el contorno. Ahí está. Y hacemos así. Y hacemos así. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer el costadito también? Sí, le puedes hacer el costadito. Podés hacerla en capas también. ¿En capas? Claro. ¿Cómo es? Ah, muy bien. Este le pones un poquito más de relleno. Bien. Y después le pones esta capita. Entonces hacemos así. Falta práctica para la manga. Es que está difícil, ¿eh? Ahí está. Ahora le pones la otra. Arriba. Se la ponemos así, como claro, un sanduchito. Exacto. Bien. Ahí va. ¿Querés hacer una capita con este? Ahí va queriendo, dale, vamos a hacer con ese. Entonces tenés dos colores. Bueno. Se puede jugar con los colores, o sea. Claro. Me han encargado tortas de Argentina. Por ahí no es literal el color por el tema del producto, por ahí que no queda blanco, blanco. Claro. Pero. No te queda. Sí, y ahora después, le ponemos esta. Y ahora le pones esa.
Y ahora la decorás como vos quieras. Mire cómo me quedó esta tortita, ¿eh? Arriba la tenés que terminar. Sí, y la emparejo con esta. Lo podés emparejar con eso. Me encanta, me encanta. Así que bueno, haces las galletas todos los días. Galletas siempre tengo stock. Siempre, o sea que ahí te podemos llamar y siempre vamos a tener. Exacto. Lo demás es a pedido. Lo demás, como... ¿Cuánto tiempo te demora más o menos de la tanda de galletas? La horneada. No, la horneada son 25, 30 minutos. El tema es la mise en place. O sea, tener la verdura lista. O sea, me organizo así. Bueno, ¿qué receta voy a hacer? Entonces tengo la cantidad de harina, la cantidad de huevo. Si es espinaca, sé lo que fuere. La cantidad. O sea, todo organizadito. Entonces después preparo. Bueno, mi torta... No me quedó muy linda como la Bueno, tuya, pero es... Pero le hemos puesto todo el cariño. Se me ríe acá. ¿Qué querés? Ahí tenés para decorar. Bueno, y le ponemos todo esto. Contame qué son estas cositas. Esas cositas son masa de donas. Sí. Hechas chiquititas para usarlas para decorar. ¿Para usarlas para decorar? Claro, serían como un... Una decoración comestible para los perritos. Y acá estamos haciendo la otra tortita, la cual vamos a revestir todas con galletitas de los mismos perritos. Muy bien. Te lo dije hace un ratito, esto es terapéutico, ¿eh? Sí. Ahora, tenés que hacer muchas por ahí. Mucha producción demanda mucho tiempo. Bueno, Karina, yo estoy 10 escalones antes que vos. Por algo se empieza. Atrasado. Por algo se empieza. Pero mira, yo estoy empezando a decorar mi tortita que le he hecho de color azul y le estoy poniendo huesitos. Acá tenés otros y patitas, colores. Otros colores. Para que alguna mascota pueda hoy festejar su cumple. Así es. Y hacerle un mimo a ellos que tanto amor nos dan, ¿no? Karina, repitamos tus redes, cómo hay que hacer para vías de comunicación para que te puedan contactar. Bien. Y así probar estas exquisiteces para nuestros amigos. El Instagram es Pastelería Canela 8 y mi teléfono es 2657-547080. Perfecto. Mensajes de WhatsApp, llamadas. Y te pueden encargar y vos envías a todos los puntos de la provincia de San Luis. Exactamente. Bueno, ya lo saben. Acá tenemos las velitas. Y ahí me quedo. Miren cómo me quedo. Los cartelitos. ¿Qué tal, Y cualquier otra cosa que quieran agregar también. Acá me quedo. Miren. ¿Qué tal? Hermosa. Este va para Ciro y para Tina, que son mis perritos amigos. Muy bien. Le ponemos la velita. Tenés velitas, tenés cartelito. Este de feliz cumpleaños. Y después ponemos cualquier otra decoración que el cliente solicite. ¿Todo lo haces vos? Todo lo hago yo. ¿Los cartelitos? Los cartelitos los compro en crudo y los decoro de acuerdo al color que va a ir la torta que solicitó el cliente. Ajá. Sí. Bueno, Karina, yo te quiero agradecer muchísimo por haberte conocido, por haberte conocido tu emprendimiento, felicitarte porque me parece, como te dije al principio, me parece espectacular y novedoso sobre todo. Ya saben, para mimar a nuestros amigos, nuestras mascotas, la tienen que llamar a ella, a la reina. Pastelería Canela, Canina y para los gatos también. Así es. Te felicito. Yo les agradezco un montón. Quiero que mires a la cámara y que le hables a ese emprendedor o emprendedora que está del otro lado, que nos está mirando, que tiene ganas de hacer algo, de emprender, pero no sabe qué, no importa el rubro. ¿Qué le decís vos a esa persona? Bien, lo primero que les diría es que antes de largarse con el producto al mercado, que investiguen, que lo trabajen, que hagan pruebas. Y segundo, ponerle mucha garra, porque... La garra, la pasión, exacto. Es el motor fundamental para poder desarrollar siempre los sueños también, exacto. ¿No?
Karina, muchísimas gracias por habernos recibido. Me encantó haber cocinado esta torta para mascotas. Ya saben, para un mimo a las mascotas, nuestros amigos del alma y del corazón, llámenla a ella, que tiene Canela Pastelería para Mascotas. Karina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima semana conociendo una nueva emprendedora o emprendedor puntano, recorriendo las rutas y los caminos de San Luis. Esto fue Inspirar TV. Hasta la semana que viene. Chau.